Hola amores, aquí estoy de nuevo. Tercera compra del reto. Bueno, vamos a ver. Hoy en total me he gastado 113,66. Me quedaría en total, vamos a ver, en total, incluida la compra de hoy, ya me he gastado 432,98, incluida la compra de hoy. Me quedarían 117 euros. Cada vez lo tengo más complicado. No sé yo si me va a llegar, pero bueno, lo intentaremos. A ver, vuelvo a aclarar. No es que haya terminado todo lo que he comprado. No, tengo casi de todo. Pero como yo no tengo coche y dependo de mi marido para ir a comprar, pues entonces yo voy a comprar cada vez que él tiene el día libre. Con lo cual, pues compro cosas que me hacen falta ya para la otra semana. Perdón. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son los congelados que he comprado para que poderlos guardar. Vamos a ver, he comprado ensaladilla rusa porque he comprado dos paquetes de ensaladilla rusa. La compra es de Mercadona, como siempre me ha costado 1,92. Perdón. 1,92 los dos paquetes, 96 céntimos cada paquete. A ver, ¿por qué me vais a decir? ¿Por qué estas cosas no las has comprado en congelados de una dona? Porque el otro día cuando hice el pedido, pues no había pensado en esos menús y ahora resulta que he pensado en ellos y Donadona no viene en estos días. Entonces, pues he tenido que comprarlo. Bueno, ensaladilla rusa, dos paquetes de 96 céntimos cada uno, 1,92 los dos. Medallones de merluza. Ay. Estos medallones de merluza que me han costado, he comprado también dos y me han costado a 3,50 cada paquetito. Esto trae 485 gramos. A ver qué pone aquí. Peso neto. Bueno, he comprado dos, 3,50 cada uno. He cogido, ¿qué hay ahí? Las alitas, pues venga, las alitas. He cogido un paquete de alitas congeladas, que me ha costado 3,65, porque en casa tengo otro, pero no me iba a llegar. ¿Qué más hay ahí? Los muslos, vale. He cogido otros dos paquetes de muslos de pollo, porque ya los había terminado. A 3,30 cada paquetito, son 6,60. He cogido unas croquetas de cocido. Estas me han costado a 1,90. Y he cogido unas de jamón que me han costado a 1,25. Vale, yo creo que de congelados no he cogido nada más, ¿verdad? Nada más. Eso no es congelado. ¿Qué está aquí Fátima? Nos ha dicho ni hola amores. Hola amores. Eso, no, de congelados ya está. Ya se pueden guardar. Bueno, pues un momento que vamos a guardarlos. Bueno, amores, continuamos. He cogido unas migas de bacalao para desalar. Estas me han costado 5,19 y esto trae 250 gramos. Carísimo, o sea, caro, no, lo super siguiente, o sea, muy caro, muy caro. Vale, pues esas os he dicho que 5,19. A ver, de aquí. Pizza barbacoa. 3,50. Pizza de jamón y queso. 3,50. Casi me cae. Ahí. 3,50 también. Yogures griego. De estos con mango. 1,70. Trae 4. A ver, ¿qué más viene?
he cogido una novedad, me la dijo Eva, un beso Eva, guapa, que es una crema de pistacho. No tengo ni idea si está dulce, si no es dulce, o sea, ni idea. Sí, pone que tiene azúcar. Ni idea. Esto tiene 200 gramos y la he comprado porque era novedad en Mercadona y me lo había dicho Eva, que lo comprara, que estaba muy bueno. Me ha costado 3,90. Que lo he comprado por probarlo, pero vamos, no creo yo que sea una cosa que yo ponga... Que tiro el ordenador. Ahí. No creo yo que yo sea una cosa que yo ponga en mi casa. O sea, no creo. A ver, ahí. Vale. He cogido también una masa Brisa. Y esta me ha costado, la masa Brisa, 2,60 y trae dos. A ver, contestación a una pregunta. Hay una suscriptora, bueno, una no, varias suscriptoras que me han dicho, ¿por qué no ponéis los precios después? Bueno, pues yo te explico, no pongo los precios después porque yo estos vídeos no los edito, no los edito. Entonces van como salen, sin editar. Entonces tenerme que poner a editarlos y todo eso es un día más de trabajo, o sea, un día más... que tardo en subir el vídeo. Yo estos vídeos los suelo subir rapiditos, entonces por eso no pongo los precios, porque si no tengo que editar el vídeo, y para editar el vídeo pues ya necesito un poquito más de tiempo. Por eso es el motivo. Es la lavadora que está puesta. Vale, ¿qué más he cogido? Aquí Maxi Pavo. El Maxi Pavo. Maxi Pavo, 2,75. He cogido también taquitos de chorizo. Los taquitos de chorizo, 2,55. He cogido una tortilla de patata. Salen muy buenas. Y al final no están tan buenas como las que uno se hace en casa, pero al final, tal y como está en aceite de caro, sale más barato comprarlas así, aunque no estén tan buenas. Vamos, la tortilla de patata me ha costado, a ver si la encuentro. Tortilla no. A ver. Un minuto, no tardo nada en encontrarla. Tortilla de patata con cebolla, 2,60. Bueno, voy a sacar unas cuantas cosas más y ahora mismito seguimos con el vídeo. Venga, amores, unas cuantas cosillas más. A ver, nata para cocinar, 1,45. Chorizo de guisar, 2,29. Unas uvas negras sin pepitas, 2,51, y trae medio kilo. Están a 4,80 al kilo. Salen muy buenas, muy dulces, muy buenas. A ver, aquí bananas, 860 gramos a 1,45 el kilo, 1,25. Tomates, que se me habían terminado y me hacían mucha falta. Tomate canario, 782 gramos a 1,65 el kilo, 1,29. Pepinos, 468 gramos a 1,79 el kilo, ya está bien, ¿eh? 84 céntimos. Venga, voy a guardar un poco, que voy a despejar, que tengo todo eso todavía para enseñar. Y mi Juanita anda por aquí, ¿eh? O sea, anda por aquí. Bueno, puedo enseñar, a ver, esto que también lo puedo guardar ya. Es la comida para mi gatito. La comida de mi gatito, a ver, la comida, creo que es esto, sí.
2,40 y esto trae 8 latitas, 2,40. Bueno, pues venga, ahora sí, voy a guardar todo esto y voy a poner aquí alguna cosilla más. Bueno, amores, vamos con las siguientes cosas. He cogido picos de estos que cojo siempre que voy a comprar, siempre cojo, porque ya os he explicado que yo mayoritariamente se los doy a mis perros, aunque nosotros comamos alguno, pero mayormente son para mis perros. Los picos me han costado, a ver, ¿dónde me han costado los picos? Bueno, a ver, bueno, ahora aquí he comprado dos paquetes, me han costado 85 céntimos cada uno. He cogido cacao Colacao, o sea, pero vamos, de esta marca de Mercadona, me ha costado 3,70 y esto trae un kilo. He cogido también una bolsita de estas de curasanes, porque se las lleva Oliver para el colegio, no todos los días, porque el colegio tiene estipulado unos días de lo que tienen que llevarse cada día. Entonces, el día que le toca esto, pues mira Juanita por aquí, qué graciosa es. Bueno, pues los croissants, 1,95. He cogido también galletas de estas, de estas que se llaman relieve, que estas me han costado 1,60. También he cogido maíz. Esto trae 3 latitas y me ha costado 1,40. He cogido azúcar, 1,35. He cogido una lata de champiñones laminados, 85 céntimos. He cogido fideuá, que también la uso muchísimo, porque os digo lo mismo, aparte de consumirla cuando nos haga falta a nosotros, yo les cuezo un poquito y se lo mezclo con el pienso a mis perritos y se lo comen mejor. Vale, pues la fideuá he comprado tres paquetes y me ha costado a 76 céntimos el paquete, en total 2,28. Pues venga, voy a por otras cositas. Bueno, amores, continuamos. He cogido una bolsa de estas de protectores para la cama para mi madre. Esto vale 8,50. De todos los que he probado, que he probado ya un montón, uy, los pelos de las gafas, son los que más me gustan, son muy buenos, muy buenos, pero son caros, 8,50. He cogido leche, que pesa mucho y no lo cojo, pero os lo digo. He cogido una caja grande de leche que trae 6 paquetes, que me ha costado 5,40. Y he cogido de leche semidesnatada, y he cogido una caja de leche desnatada con calcio, que es la que yo tomo, que también trae 6 paquetes y me ha costado 5,64. Vale, he cogido este gel de ducha, que me ha costado, este es de vainilla, lo ha cogido mi marido, 1,20. El gel 1,20. El fregasuelos de lavanda, que he vuelto a coger, me ha costado 95 céntimos. Lejía con detergente, de esta que trae, ¿cuánto trae esto? 2 litros, me parece, sí, 2 litros. Es lejía con detergente perfumada, densa. Esta lejía me ha costado 1,15.
1,15. A ver, la lejía. Vamos por la lejía. Ahí. Toallitas de estas que son las gigantes, las grandes. Son dermo, traen aloe vera, camomila, la lavadora, lo siento. Tiene pH neutro y están dermatológicamente testadas. Trae 60 unidades, estas las utilizo pues para mi mamá. Y estas que son muy buenas, también os las recomiendo, 3,95. Más. Pastillas de encendido para la chimenea. He tenido que coger 3 a 70 céntimos cada una, 2,10. También son de todas las que encuentro, las que he ido comprando, los chinos y todo eso, las mejores. Vale. Esto ya os lo he enseñado todo. Venga. Un zumo, o sea, un zumo, un refresco, mejor dicho, de naranja, sin gas, 1,30, y esto tiene 2 litros. A ver, ¿qué más? Patatas fritas, 2 bolsas de patatas fritas a 90 céntimos cada bolsa, 1,80. Vale. El pan del desayuno para nosotros, 1,35, ya viene cortado en rabanaditas. Yo creo que ya os lo he enseñado todo. Ah, me falta esto. Un paquetito de magdalenas, que son las que le gustan a Oliver para desayunar y para mi madre. Y estas me han costado 2,15. Vale, pues creo que no se me olvida nada, creo que ya os lo he enseñado todo, voy a repasar. La ensaladilla os lo he enseñado, las croquetas, los medallones de merluza, las salitas, los jamoncitos, las migas de bacalao, el yogur griego, el colacao, los picos, las magdalenas, croissants, las 2 pizzas, las galletas de relieve, el pan del desayuno, el masipavo, la uva negra, la crema de pistacho, taquitos de chorizo, la nata para montar, las patatas fritas, la masa brisa, la tortilla de patata, la fideuá, el maíz dulce, harina de trigo, el chorizo de guisar, el champiñón, el refresco de naranja, el azúcar, la comida del gatito, las pastillas de encendido, las toallitas, la lejía, la de fregasuelos, protector de la cama, el gel de vainilla, las 2 de leche, los plátanos, los pepinos y los tomates. Pues sí, no se me olvida nada. Bueno, pues 113,66. Y como os he dicho antes, sumando ya estos 113, ya llevo un gasto de 432,98. Me quedaría para llegar a mi reto, que son 550, 117 euros solo de compra. No sé, tengo mis dudas de que me llegue, tengo mis dudas, pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Como veis, yo compro de todo, no nos estamos privando de nada, he comprado novedades, he comprado de todo, o sea, no nos privamos, o sea, porque la compra no es prívate, no, es si eres capaz de, con cosas normales que se consumen en todas las casas, llegar con ese presupuesto, que nosotros somos 6, de 550 en este mes. ¿Llegaremos? Pues no lo sé. Los menús los estoy planificando. Yo esta compra, como os he dicho, no es que me haga falta todo para ahora mismo, ni nos hayamos comido todo, ni muchísimo menos. Simplemente es que yo solo puedo ir a comprar cuando mi marido libra. O sea, que digamos que yo llevo las semanas como si fuera una semana por adelantado. Digamos así. Cuando... a ver, sí, con una semana por adelantado, digamos así, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a ver si me llega o no la compra. Espero que sí, amores, espero que sí, pero
dudas, ¿eh? 117 y todavía quedan muchos días. Vamos a ver, ¿eh? Tengo muchísimas cosas en casa, por supuesto, pero vamos a ver si soy capaz de que me llegue. Bueno, amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que toméis nota. Y bueno, pues los menús, como siempre, los voy enseñando. Os voy diciendo qué menús tengo. Y nada, pues vamos a ver. Besitos, amores. Chao.